El presidente surcoreano Moon Jae-in realizará una visita de Estado a Rusia esta semana para llevar a cabo una cumbre bilateral con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y reuniones con otros líderes rusos, reportó este lunes la oficina presidencial. Esta se celebrará en Moscú el jueves 21 de junio, poco después de que Moon llegue al país para una visita de tres días, según la Casa Azul, nombre con el cual se le conoce a la oficina de la presidencia. Este será el primer viaje de Moon a la capital rusa desde que asumió el cargo en mayo de 2017, así como la primera visita de estado a Rusia por parte de un presidente de Corea del Sur desde 1999. Se espera ampliamente que los líderes discutan maneras de librar a Corea del Norte de su ambición nuclear, de acuerdo con un reporte de la agencia surcoreana de noticias Yonhap. Rusia ha estado haciendo contribuciones significativas en los esfuerzos para desnuclearizar a Corea del Norte y ha jugado un papel importante en presionar a su aliado comunista, considerando la relación económica entre ambos. La cumbre entre Moon y Putin, la tercera de su tipo, sigue a dos históricas reuniones intercoreanas celebradas los días 27 de abril y 26 de mayo y un encuentro entre el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Singapur el 12 de junio. Muni y Putin se reunieron por primera vez en septiembre cuando el líder surcoreano visitó Vladivostok para asistir al Foro Económico Oriental organizado por Rusia anualmente. El mandatario también mantendrá reuniones con el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, y otros funcionarios de alto rango. El líder surcoreano también dará un discurso en la Duma Estatal, la Cámara Baja de la Asamblea Federal de Rusia, convirtiéndose en el primer presidente de Corea del Sur en hacerlo. Posteriormente, Moon se dirigirá a la ciudad suroriental de Rostov, del Don, para ver el partido de la Copa del Mundo de la FIFA entre su país y México antes de regresar a casa el sábado. Notimex.